Presidente, muy buenos días. Buenos días. Honrado. Gracias. Hola, mami, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Presidente. ¿Qué tal? Gracias. Señor presidente, por favor. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nuestro Ponchito. Arnaldino. Daniel Hernández, siempre. A su Valleja. Y el sombrero. Y el sombrero, señor presidente. Compañeros, esa es la razón de nuestra presencia acá. Primero saludarles a todos y cada uno de ustedes, a las autoridades, pero un abrazo eterno a cada uno de ustedes. Nosotros nunca nos hemos criado al lado de una oficina. Nosotros somos nacidos y criados y seguimos viviendo en el campo. Y cuando salimos de Palacio, vamos al lugar de origen, porque ahí están nuestros orígenes, valga la redundancia. Ahí están nuestros padres, ahí están mis padres que son ancianos ahora, ambos delicados de salud, pero a pesar de su estado de salud, recomendándonos siempre que no nos desliguemos del obrero, de la chacra, ¿no? Muestra de ello es dirigirme a ustedes, que ustedes pusieron la confianza en nosotros, porque somos iguales. Nada nos diferencia con ustedes. Jamás viví en la ciudad, ni siquiera en un distrito. Y cuando voy, no voy al distrito porque no tengo la casa ahí. Entonces, siempre estaremos pendientes de esto. Y justamente cuando un gobierno viene de sus orígenes, tenemos que escucharnos entre nosotros. Es sabido de que el alcalde, el gobernador regional, los tres niveles de gobierno, cuando no nos juntamos, no van a haber respuestas concretas hacia la población. Porque el alcalde puede proponer, pero no tiene lo suficiente, el gobernador regional. Y si no trabajamos el gobierno municipal, distrital, provincial, el gobierno regional, juntamente con el gobierno central, no vamos a hacer nada. Y haremos efectivas las cosas cuando se dan el sentir de la población en estos mismos espacios. Una cosa es que llegue el documento a la mesa, y otra cosa es sentir la necesidad en el mismo lugar de los hechos como este. Entonces, muchas veces el alcalde propone una obra, el gobernador otra obra, el gobierno central a través de un ministro otra obra. Pasan los gobiernos y en esa pugna, porque hay un expediente que presenta uno, presenta el otro y presenta el tercero, nadie lo hace caso. Pasan los gobiernos y la necesidad sigue ahí. La chacra sigue abandonada, la carretera no está ejecutada, los hospitales igual, y por eso es que tenemos que entender de que tanto el alcalde, el gobernador regional y el gobierno central manejan el dinero de todos los peruanos. Y si manejamos el dinero de todos los peruanos, tenemos que ordenarnos con la población. Vamos a tomar en cuenta lo que acaba de decir nuestro compañero en cuanto a la universidad, porque de eso se trata. Se trata de que no solamente un gobierno que solamente are la tierra, que no solamente ponga las semillas, sino que se trata que nuestra agricultura nacional, al menos siquiera de 200 años de vida republicana,
haya un gobierno que le impulse el desarrollo agrícola, se industrialice la agricultura. Para eso queremos que nuestros jóvenes no solamente tengan una buena universidad, sino que tengan el ingreso libre a las universidades, ¿no? Vamos a crear prontamente el ministro de Ciencia, Tecnología e Investigación para que nuestros hijos vayan y den cátedra en otros lugares qué se produce acá, ¿no? ¿Qué produce? ¿Cómo se procesa? ¿Qué se cultiva? Los valores que tiene nuestra comunidad. Acá no necesitamos de una tarjeta para ingresar a un ambiente, porque todos nos conocemos. Este es el mejor espacio. El vecino conoce al vecino. Sabemos cómo nos comportamos en nuestra comunidad y a dónde orientamos. Pero yo sí los invito a ustedes de que miremos el país, miremos la región, tengamos una sola agenda. Porque cuando tenemos un horizonte, vamos a encontrar también en el camino que hay personas que cuando proponen una meta, hay otros que jalan de los pies. Porque a veces por intereses mezquinos, intereses políticos, intereses económicos, diferentes intereses. Van a pasar los años y si no nos juntamos, vamos a seguir en la misma condición. Yo vengo a Huancavelica y vendré siempre. No solamente para corresponder, no solamente por habernos hecho gobierno, sino para darle solución a estas demandas, que son históricas, que no son de ahora, ¿no? Nuestros abuelos, a los abuelos de ustedes, les consta que luchaban porque un pueblo tenga una carretera, porque tenga agua, porque haya acceso a la salud, y siguen en esas mismas condiciones el pueblo peruano. La hemos encontrado en estas condiciones. Ese es el Perú que hemos recibido. Entonces, siempre vamos a estar al lado de ustedes, porque cuando nosotros, al cumplir nuestro mandato en el 2026, regresaremos como siempre, regresaremos a la escuelita, regresaremos a Puña para ver de qué manera nosotros también vamos a darle muestra no solamente de transparencia, de una lucha frontal contra la corrupción y hagamos las cosas como el pueblo nos ha encargado. Tenemos que pasar de esta etapa ancestral, porque tampoco no se va a erradicar, no se va a cambiar, porque no podemos llevar, por ejemplo, un tractor hacia arriba. No podemos llevarla. Siempre vamos a usar nuestra yunta. Siempre vamos a usar nuestra pala. Siempre vamos a usar nuestro zapapico. Y siempre nuestras hermanas nos van a seguir. La familia va a ir allá le decimos con el quipe, con el almuerzo, a la misma chacra. Eso no va a cambiar. Porque arriba en la punta del cerro, ahí vivimos. Y ahí no llega el tractor. Pero sí que llegue, queremos que llegue ahí a esa chacrita, que queremos que llegue los fertilizantes. Queremos que llegue unas buenas semillas. Queremos que llegue la tecnificación, el asesoramiento técnico. Muchas veces los agricultores solamente sembramos cuando la estación lo permite. Pero nos falta hacer una rotación de cultivos. Nos falta también la tecnificación. Muchas veces, ya ustedes saben, como sabemos nosotros como agricultores, si esperamos de que solamente una vez al año le metemos una semilla y no rotamos de cultivos, decían los abuelos, la tierra también se cansa. Y a veces produce menos y tienes que meterle más fertilizantes. Y como sembramos ancestralmente, metemos la semilla y muchas veces le ponemos a la tierra lo que la tierra tiene. Por eso es necesario que hemos indicado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que hagamos un análisis de suelo a nivel nacional, juntamente con nuestro campesino, para saber qué necesita nuestro suelo. Este análisis de suelos, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, qué necesita sembrar y qué semilla necesita en qué época del año. Termina usted un cultivo y para la próxima campaña ya no va a poner el próximo cultivo porque esa planta necesita, está con esa riqueza para que produzca otro tipo de planta, otro tipo de cultivo. Y para eso se necesita tener un Ministerio de Agricultura que esté al lado del agricultor, al lado del campesino. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes.